Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Paper Mario de Origami King. Continuamos la aventura ya. Ostras. No vamos a dar ninguna explicación. A ver qué es lo que dice aquí Bobby. Que hemos llegado a la prueba del barco. Aquí es donde. Oye, Bigote. ¿Qué sabes realmente acerca de los Bomb-Om? Los Bomb-Om tenemos una esperanza de vida más bien corta. Por eso intentamos aprovechar cada minuto al máximo. Saben mejor que nadie de qué hablo, ¿verdad? Al fin y al cabo, arriesgas la vida cada vez que luchas contra esos secuaces plegados. Uf, perdona que me haya puesto filosófico. Venga, vamos a seguir buscando. Bueno, pues el capullo este, o sea, da a entender que, bueno, diciendo que su esperanza de vida es corta, como que va a acabar ya, ¿no? Básicamente. Así que, bueno, nos podemos hacer una idea de lo que piensa hacer. Solo personal autorizado. Pues venga, aquí soy yo personal autorizado. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice mi martillo. Vale, por aquí. Lo siento mucho, pero no me he dejado golpearlo por la espalda. Directamente se da la vuelta. ¡Hala! ¡Venga! O sea, fatal. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que debería cargármelo de un golpe ya con las botas, ¿no? O sea, vamos a ver. A ver la fuerza. Pues no. Los Alfitis tienen más puntos corazón que 18, así que nada. ¡Ay, qué cansino! Olfiti se llaman esos que me acabo de cargar. Ahí está, Bobby, auténtico. Se quita más que yo, el cabrón. Pero bueno. Ahí está. Ay. Pues me darán confeti, me darán moneda, pero yo no quería luchar. Ahí están, 313 monedas. ¡Opa! Vamos a hacer una cosita aquí, ¿no? A ver. Tenemos. Upa. Vale, pues. Estoy aquí. Digo yo que el general tiene que estar en algún lugar del barco. Vamos a echar un ojo. Es la máquina. Pues nada, nosotros vamos a investigar, ¿eh? A ver qué pasa. Martillo radiante, perfecto. A ver qué dice esto. ¿Es la máquina? Pues vamos para abajo. ¿No? Quita. Maldito Alfiti. Y le quito solo 8, o sea, tú le pegas un martillazo a un tío de este y le quitas 8 solo. Le pego un cate. Fíjate, ahora, antes tenía 140 puntos, que hace ya tengo menos, me cachi en los mangas. Vamos a darle con esta. Para algo las tenemos, así que vamos a gastarla. Si no recuerdo mal, sí, incluso los Alfiti me los podría cargar con un golpe excelente sobrado, vale. Perfecto. ¡No! No suba, no suba. Menos mal que me ha dado la opción de quedarme. Vale. Tapamos agujeritos, cogemos moneditas que sueltan. Y a ver qué hay aquí. Ah, mira, un agujerito. Aquí puntos corazón. Ah, mira. Pero, ¿qué fue eso? ¡Qué espanto! ¡Qué horror! ¡El horror! ¡Qué pesado, Piti!
Qué pesados, tío. Pero bueno. ¡Fuera, fuera! Tengo ya bastantes tos en el público, ¿eh? O sea... a ver si completo algún banquillo o algo. Esto es fácil, hemos dicho que si hacemos un excedente nos los cargamos. Lo que no sé si lo voy a hacer... no lo voy a hacer, si lo he hecho fatal. ¡Qué mal, loco! Yo no sé cuándo Bobby golpea y cuándo, ¿no? O sea, ¿en qué se basa? ¡Ay, señor, qué cansino! Vale, estos están aquí. Vale, pues ya está. Hostia, tenemos un Orfiti. Ay, a gastar de nuevo saltos de estos. Se gastan rápido, ¿eh? Supongo que tendré más, o que conseguiré por aquí, no lo sé, pero... bueno, aquí tenemos otro Toad que están acojonados y no nos dicen nada. ¿Qué fue eso? El horror. Nada, no dicen nada. Paso de luchar otra vez contra los Orfiti. Aparecen de todos lados. Vale. Aquí tenemos una Toad, no sé dónde, ahora lo haremos. Ah, vale, ahí. Vamos a tirar. Y aquí tenemos aquí a la señorita Toad, que está la cojona. Mario, esto es terrible, ha habido una emergencia, es más, seguimos en plena emergencia. He estado mucho tiempo atascado ahí. Así que no conozco los detalles, pero emergencia. Gracias, hombre. No sé qué haría yo sin vosotros. O sea, no entiendo. Si realmente no me han tocado tampoco, ¿no? Tira. A ver qué hay por aquí. El generador, ¿no? ¿Qué mala pinta tiene esto? Esto creo que lo han hecho con ganas. Lo tapo. Un momento, ¿será posible que...? ¡Hala! Lo sabía, los secuaces plegados no son... no la querían jugar. Preparado, Origamindundi, porque os vamos a dejar más doblados que un mapa de carretera. ¡A por ello, picote! Está acojonado el cabroncete este, ¿eh? Pero bueno, joder, si hay arañas, sí. A ver... puedo hacer... vale... fácil. Vamos a ver... ¿me las cargo? Venga, sí, anda, yo prefiero no... no jugármela. Martillo. Vamos a ver. Hostia, no sabía que hacía eso. Pues nada, ya le he liado. Hostia, qué liada. Qué liada, qué liada. Ah, bueno, pero tampoco me irán tanto. Podría aguantar un poquito. Así que vamos a ver. Bueno. Hostia, ¿vale? ¿Un salto me las cargo o qué? No sé qué es lo que ha pasado, pero bueno. Ah, bueno.
Pero bueno. Ah, ahora sí. Vale. Ah, y además la concha. Tiene que quitar esto. Sí, fácil, tranquilo. A ver si avanzamos. Que tenemos líder bajo una piedra. ¿Qué quiere que haga esto? Ah, vale. Vale. Perfecto. Da turno, me lo cargo. Es una oleada grande, la verdad, pero bueno. La batallita esta. Bueno. Aquí estamos. Cansa ya un poco cargarse tanta... ¡Ole! ¡Otro! Mira, tiene más de 20 puntos de fama. Por lo menos... ¡Qué cansinos son, tío, las arañas estas! Voy a cargarme ya esta... ¡Ahora fue! No le he dado, ¿verdad? No. Así que, venga, para su casa. Tengo ganas de salir ya del barco este de la princesa Peach. Fuera de combate, perfecto. A ver si tuviera otra. Venga, vamos, 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 chavales. Y tampoco necesitamos mucho confeti, míralo. A ver. Pues aquí hay que colocar una palanca, supongo. Tendremos que buscarla, mira. Hay un orificio. No podemos. Eso no va a entrar el bigote. Después tenemos que encontrar algo. Buscamos. No pasa nada, ahora nos vendría bien los corazones que he cogido antes. Pero bueno, pues nada. Seguimos buscando, chavales. En busca de la manivela que haga que el generador funcione. Y claro, como el Bobby este no nos ha dicho qué es lo que quiere. Epa. Menudo crack. Pero el Fiti ese, está ciego, no me ha visto. Aquí hay algo, uff. ¿Hay algo? ¿Ahí hay algo? Ah, pues mira, sí, soy esto. He pisado algo. La verdad es que acojonan los sonidos. Vaya, no me lo esperaba. ¿Otro miembro de la tripulación? Y está inconsciente. Estas todas van a necesitar una buena sesión de terapia. A ver. Ah, bueno. O sea. Se queda ahí. Plegado. Bigote. ¿Qué te pasa? Entra ya. Enemigo. Pero bueno. ¿Soy otro bigote? ¿Soy un bombón? No, no un bombón. Qué bárbaro. ¿De dónde ha salido eso? ¿Y por qué? Justo cuando entre la puerta. Vale. Bueno. Fácil. Voy a cargarme primero las tortugas ninja. Yo supongo que con dos golpes me los cargaré. ¿Pero qué dijiste? Si le estoy en excelente. Ahora sí, ahora sí, mira. ¡Pa tu cacha! Más si los Shigui son más débiles que los Gomba incluso, ¿eh? Venga, fuera. A ver si acabo ya el barquito este. Venga, va. ¿Cómo se llaman esos bichos? Mira, postres de la princesa Peach.
Prioridades de la tripulación, seguridad, hospitalidad y pasajeros satisfechos. Mira. Que tengan fotos de tu pareja, bueno. Mira, ja, trofeo miniatura, una estrella. Porque la princesa Peach es la pareja de Mario. Que tengan fotos de tu pareja aquí. Un poco raro, ¿no? Siempre he soñado con ser capitán de barco. O almirante, sí. Creo que sería un almirante muy enrollado. Vale. Pues... ¡Anda! Pues mira lo que hay aquí. Una manivela. Obtenida en el puente de mando del Princesa Peach. ¿Una manivela? ¿Para qué servirá? Si estaba tan bien guardada, fijo que es importante. Pues tú me dirás. Blanco y en botella. Había un orificio abajo que no teníamos como... O sea, no sabíamos qué hacer ahí. Vale. Ahí hay algo, no podemos salir. ¿Vale? Pues nada. Solo hay un camino. A ver si se levanta todo este. A ver si está ahí... Drogi. ¡Me pilla! ¡Venga ya, hombre! No puedo, no puedo, no puedo. De verdad que no puedo, oye. ¡No puedo! Por favor, de un golpe, hazle un excelente, Mario. ¿En serio? Bueno. Si es que los Shigui no hacen nada, son basura. Venga, fuera, Shigui. Shiguis. Vamos a ver lo que sucede cuando coloquemos la manivela en el orificio de abajo. Ya que estoy, cojo las monedas porque el confeti no me hace falta porque lo tengo bobby lleno. ¡Maldita, Luis! ¡Maldita! Ay, maldito Goyo Jiménez. Vale, pues aquí tenemos el orificio, introducimos la manivela. Ya sí que sí, aquí la tenemos. Tenemos que hacerla girar. Esa manivela encaja de lujo. Qué fácil, ¿no? Sí, pues... Estaba claro, venga, vamos. Ahí está. A base de martillazos, todo se arregla. Aquí, esto es Paper Mario. Vale, pues... ¡Ah, se encienden las luces! Ya tenemos electricidad. Guay, bigote, se nota que eres un tío con muchas luces. ¡Ja! ¿Lo pilla? ¿Electricidad? ¿Luces? Ajá, mis chistes ya no son lo que eran. Bueno, ahora el ascensor debería funcionar. Pues vamos a la sala de recepción. Vale, ahora podemos subir en el ascensor. Y yo podría comerme un champiñón. ¡Epa! ¿Qué ha pasado? ¡Ostras, menuda sacudida! ¿No será, bigote, algo muy feo se nos viene encima? Rápido, tenemos que ir al camarote VIP de Marras. Cojamos lo que hemos venido a buscar y larguémonos aspirando. Venga, vamos. Ahora sí le puedo dar al ascensor, subir arriba, coger lo que quiere Bobby. Mira, ostras, un tentáculo parece eso. Este moco negro, ¡ah, no! Ahora sí que tenemos un problema, ¡corre, bigotas, corre! Ese no, ni le voy a hablar. Son muy cansinos. No dicen nada. Así que... Bueno, seguimos. Aquí estamos. Es que se quedan drogui ahí. Droguis. Vale. El caso es que ahora sí que podemos subir. Porque hemos... Ya funciona todo. Bien, funciona la electricidad, el ascensor. Correcto. Mira cómo nos saluda, ¿eh? Vale, está todo lleno de tinta negra. No, aquí también está todo pringoso. Esa es la puerta del camarote VIP. Rápido, entremos. No tan rápido, chico. Anda, bloques co... ¡Ah! Bloques golpeados. También aparecen los bloques que golpeo, tío. O sea, salvaje.
Vale, aquí no hemos comprado todavía nada más. Si es que... Vale. Vale, nada. Aquí estamos. Ahí está Bigote, la caja amarilla. Lo cojo. Total, me recuperan demasiado la vida, ¿no? Venga. Nada. Pues nada, vamos a ver qué es lo que... Puse la cosa que buscamos en esta caja de seguridad para que estuviera a salvo. A ver ahora cuál era la clave. Piensa, Bobón, piensa. Bobón. Pues mira lo que hay ahí, chico. Toma, hostia, si son los bloopers. Dí que sí, ahí, lo coge, como si fuera ventosa. Tú, devuélvenosla. Creo que el blooper, son los calamares estos del Mario, lo típico. Tenemos que recuperar la caja. El monstruo seguramente está en la cubierta de prueba, por él. Ahora sí se enfada, mira el tío que cara lleva. Venga, vámonos rápido. ¡Yepa! Vamos a salvar aquí al señorito Tobar. Socorro, un chorretón de pringue negro ha entrado por la ventana. No sé qué es peor, si echarme al agua para lavarme o quedarme como estoy. Oh, Dios mal. Pues está feo que esté en un barco. Sí, odio al mal. Máquina, vale. Dos movimientos no puedo, a ver. Venga ya, hombre, venga ya. Si es que, ¿qué vas a hacer, chiquillo? ¿Qué vas a hacer? Pues no, no sirve de nada. Pero bueno, yo no sé. ¿Hay 5? 8. Pero bueno. ¿Qué masacre? Ahí está. Vale, pues... Joder, que no me la he cargado, tío. Martillo. Vale, pues... Creo que antes lo he hecho bien y me lo he cargado todo, así que vamos a intentarlo. Sí, ha ido bien. Así que... Este, le hacemos un buen martillazo y va afuera. Creo que hace un genial mínimo. Perfecto. ¡Ostras! Dale, Bobby, dale, que solo queda ese, por Dios. Uy, que... No sé por qué, es que va a ser una oleada y... ¡Qué coraje! ¿Y van a caer más arañas ahora? Ah, no. Vale, menos mal. Menos mal. Vale. Vale, está en la prueba. En la cubierta, ha dicho, ¿no? Venga, vamos, Mario, que era muy lento. Ahí tiene que estar. No se te habrá olvidado guardar, Bigote. Oh, venga, va. Siempre. Si, lo que sea no me va a derrotar. Soy un máquina. Ahí está, venga. Ya está, y lo esconde. Típico en el... Mario Sunshine estaba el viscoso este. Ahí está ese monstruo asqueroso que me dejó noqueado. Dale una buena paliza, Bigote. Olivia lo necesita. Ahí está. Tú espérate ahí, yo me lo cargo.
Hostia. Vale. Vale, vale. Fácil. En el momento en el que impacta contra el barco. Vale. Lanza una ola y tenemos que intentar. Vale. Golpea justo en el punto donde están los miércoles. Vale. Las señales del hermano de Olivia, que no sé cómo se llama. Vale. Bastante sencillo hasta ahora. Con la tinta, pues no sé qué es lo que va a pasar. La tinta sabemos que nos ralentiza. Vale. Entonces, nos vamos a ver por aquí. ¡Madre mía! ¡Ojo! 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 ¡Qué barbaridad lo que acabo de hacer! Vale, me gustaría coger las monedas que están aquí. Vale, ahora no sé qué tenemos que hacer. ¡Ah, vale, 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 vale! A ver si puede estar más claro. Vale. 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 No podemos hacer nada ahora cuando golpea. Nos lanza un poquito de agua. Esto es fácil de activar. Y ahora es cuando tenemos que ir a golpearle a... Bueno, yo le estoy golpeando, ¿vale? Antes. Al principio tenía la señal, ¿vale? Del hermano de Olivia que... ¿cómo era? Oliver, quizá. Pero bueno, bastante sencillo, no es nada difícil. Míralo, se queda ahí Drogi. Otro golpecito. Vale, por tonto. Ah, mira, no me ha dado. Ahora. Nada. Muy sencillo, chicos. Ninguna complejidad. Muy grande, pero... Pero bueno, ¿pero cuánta vida tiene? Ah, vale, que se está haciendo caldo ya solo. Pero bueno, que yo creo que lo he hecho genial, espectacular, magnífico, maravilloso. Sobre todo, si es que se no hace nada, es muy previsible. Vale, genial. Sobre todo cuando me estaba atacando con los tentáculos, que he hecho ahí la combinación esa de darle las cuatro tentáculos a la vez. Eso ha sido espectacular, maravilloso, genial, Mario. Maravilloso. Bueno, a ver ahora qué es lo que hay ahí dentro. Todas son súper felices porque nos hemos encargado del caramar, del blooper. ¡Bigote! ¡Impresionante! Sabía que podía acabar con él. Parece que la caja de seguridad ha sobrevivido, menos mal. Bueno, ahora tenemos que poner la clave. Lo que son las cosas, ¿eh? Un humilde bom-om va y consigue un objeto de vital importancia para salvar a Olivia. ¡Tachán! Pues eso, que ahora la podemos rescatar. Venga, perfecto, pues vamos al lío. Gracias, Mario. Soy el capitán del Princesa Peach. Un placer. Estaba muy oscuro dentro del monstruo. Daba miedo, pero has de saber que en ningún momento rompí en un llanto incontrolable. No, señor. Tampoco en un llanto controlable. Ni una lágrima brotó de este capitán. Y quien diga lo contrario, miente como se pueda. Pudimos evacuar en bote salvavidas a todos los pasajeros del navío. La satisfacción del cliente es nuestra mayor prioridad. ¿Y qué mayor satisfacción que salvarse de una tragedia? Genial, bueno, entonces está todo el mundo a salvo en algún sitio, menos mal. Pero hablando de estar a salvo, tenemos que volver al Gran Cañón de Cartulina y rescatar a Olivia. Venga, bigotes, venga, sí. Quiero... Ah, vale. Pues nada, creo que no me queda nada. Así que vamos a dejar el capítulo por aquí. En el siguiente capítulo vamos a rescatar a Olivia. A ver con qué nos sorprende aquí nuestro amigo Bob-Om Bobby. Chao, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo.